Buenos días. En representación del equipo de programas abiertos de Educación Ejecutiva, les damos la bienvenida al presente seminario. Mi nombre es Julieta, soy la encargada de admisión del programa Empresas Familiares y en esta oportunidad nos encontramos en una instancia virtual para que el director académico de dicho programa, Leonardo Glicking, nos presente una temática inspiradora y de tendencia bajo el título Modelos de Traspaso Generacional. Al finalizar la presente exposición, daremos un espacio de preguntas y respuestas vía chat. Es importante que recuerden que permanezcan con el video y el micrófono apagado para garantizar una buena conexión. Leonardo, adelante. Bueno, muchas gracias, Julieta. Buenos días. Vamos a poner el video. Yo veo... ¿me están viendo? Porque veo a parte de las personas que están conectadas. La idea sería, me parece, apagar el video, así podemos concentrarnos en la charla. Bien. Hablando de esta cuestión de tendencia, se nos ha ocurrido que trabajar sobre el tema de modelos de traspaso generacional en las empresas de familia es probablemente uno de los temas más trascendentes, porque nos encontramos con que el traspaso generacional es justamente lo que pone a prueba la sustentabilidad de una empresa familiar. Toda empresa familiar tiene la vocación de continuidad en el tiempo, es decir, la vocación de continuidad en la siguiente generación. Pero no todas las empresas familiares ejercen esa vocación de continuidad de la misma manera. Entonces, entender los distintos modelos con los que ocurre este traspaso generacional es probablemente una de las maneras de ser conscientes de cuál es la realidad en nuestra empresa, cuál es la realidad de nuestra familia, e identificar cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para que ese traspaso se realice de la mejor manera posible. Imaginemos una familia en la cual el padre dice, todos mis hijos son iguales, pero no están obligados a trabajar en esta empresa. Pero al mismo tiempo alguien dice, está bien, pero tampoco la empresa está condenada a aguantarlos. Y alguien aclara, todos van a heredar las acciones, pero solo van a estar en la empresa aquellos que quieran. Pero no solamente aquellos que quieran, es también aquellos que tengan la capacidad para poder continuar en la empresa y poder hacer de la empresa un espacio sustentable a lo largo del tiempo. Fíjense cómo ese modelo de pensamiento es diferente de otro en el cual alguno dice, estamos en la empresa programando el pasaje a la cuarta generación, pero esto no lo tiene por qué decir miembros de la tercera generación. A veces lo dicen miembros de la segunda generación, que están pensando en sus nietos. Pero si pensamos en una cuarta generación, un momento en el cual la empresa seguramente ya creció, se desarrolló mucho, los intereses económicos son muy grandes y probablemente ya no hay un tronco en común, no hay un padre en común, no hay valores muchas veces tan compartidos como era cuando estábamos en segunda generación. Entonces con la confianza y el amor no basta. Es necesario hacer la empresa más profesional. Es necesario que haya una representación de cada linaje familiar y por lo tanto van a ser menores los riesgos de conflicto. Y cuando hay menos conflictos, hay mayor posibilidad de supervivencia. Y fíjense qué diferente de este otro caso, donde dice papá, de mis hijos el único que se comprometió con la empresa fue Juan, así que él es mi sucesor aquí, ya veré cómo compensar a los otros. Esto lo puede decir un papá en cualquier organización, pero en particular termina siendo el pensamiento, por ejemplo, en una agencia de seguros, en un estudio profesional, en una clínica donde es necesario que haya un director técnico médico y justamente hay un solo hijo dedicado a la misma profesión que el padre. Entonces, naturalmente, en el pensamiento del padre está mi sucesor en la empresa, mi sucesor en la organización, es este hijo que estudió lo mismo que yo estudié.
Y hay otro modelo, otra situación, donde alguien dice, si nosotros llegamos hasta acá, después de la crisis que pasamos, después de la enfermedad de papá, es porque yo me arremangué. Y si yo me arremangué, creo que tengo más derechos que los otros. Por lo tanto, desde ese lugar se plantea la relación con los hermanos. Y ahí está el gran interrogante. ¿Los hermanos lo aceptan o los hermanos esperan otro tipo de tratamiento? Y por último hay un padre que dice, yo me quiero retirar y asegurarme un ingreso. Y un hijo le dice, papá, me quedo con el negocio y te pago una jubilación por el resto de tu vida. Fíjense cómo en este corto tiempo hemos recorrido 5 modelos diferentes, probablemente 5 tipos de empresas diferentes, probablemente también 5 tipos de familias diferentes, y todos ellos forman parte del universo general de la empresa de familia. Todos ellos tienen que ser contenidos debajo de ciertos conceptos, debajo de lo que en alguna familia en crisis hemos denominado el paraguas del amor. Porque si somos capaces de generar ese paraguas del amor, vamos a encontrar soluciones para cada una de las situaciones que se nos presentan. Y cuanto más cercano sea el modelo elegido a la realidad que nosotros podemos sustentar, a la realidad de nuestro mercado y a la realidad de nuestra empresa, mayor va a ser nuestro éxito en un proceso que en algún sentido compromete y pone en juego la sustentabilidad futura de la empresa familiar. Entonces le vamos a poner nombre a esto que venimos hablando hasta ahora. Habíamos dicho de ese papá que decía, todos los hijos van a recibir a la empresa por igual. Cuando digo papá, digo mamá. Normalmente es un pensamiento de la pareja de padres que dicen, todos nuestros hijos son iguales y por lo tanto la empresa va a ser para todos ellos. Entonces todos los miembros de la siguiente generación serán accionistas en tanto herederos. A su vez, algunos de ellos van a ser empleados en la empresa. Y la condición de sustentabilidad para una empresa en el modelo integrativo es que la empresa no se convierta en una bolsa de trabajo. La empresa no es para los hijos que se quedaron sin trabajo. La empresa es para los hijos que se quieren comprometer. Siempre está muy presente el hecho de que esos hijos portan el mismo apellido y que en última instancia es muy importante que puedan dar el ejemplo, que sean líderes aún en los sectores más elementales de la empresa en los que les importa trabajar. Aquí viene la gran pregunta, ¿los hijos tienen que empezar desde abajo, quizás barriendo, como muchas veces empezaron sus padres? ¿O al contrario, quizás tienen un título universitario, entonces tienen que empezar siendo gerentes, tienen que empezar siendo mandos medios? Lo cierto es que cuando hablamos de modelo integrativo, nadie está condenado a trabajar en la empresa familiar. Y lo deseable es que los sueldos que reciban los miembros de la familia sean sueldos de mercado. Algunos de ellos serán directores. Es muy importante fijar cuáles son las condiciones para que puedan ser directores. No son directores porque son hijos de o porque llegaron primero. Son directores porque tienen la capacidad y el compromiso para poder llevar a la empresa adelante. Y hay una palabrita que es imprescindible incorporar en este momento, que es la palabrita fiduciario. ¿Qué significa fiduciario? Fiduciario es que está cumpliendo un encargo de fe. Por un lado, el fiduciario es un funcionario en el fideicomiso, pero en general, ser fiduciario significa ser receptor de un encargo de fe y cumplirlo con la mayor buena fe y con la mayor integridad. Esa es, en definitiva, la característica de los directores familiares en una empresa de familia en el modelo integrativo. Están donde están, no porque son los reyes, están donde están porque son los fiduciarios de sus otros hermanos que están fuera de la empresa. La rendición de cuentas es una de las claves para el éxito de este modelo.
y por lo tanto es necesario un buen equilibrio entre los distintos intereses, que quede claro que el interés principal es la sustentabilidad y el crecimiento de la empresa en el tiempo, mucho más que el propio salario, mucho más que el propio honorario, mucho más que la participación en los resultados porque se hizo una buena gestión, pero quizás poniendo a la empresa en peligro. Hay que entender, como dice Denis Jaffe, autor de un libro que es prestado de la tercera generación. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, en definitiva, hay que entenderlo como un préstamo de una generación posterior hacia nosotros en el presente. Y eso es lo que permite la sustentabilidad en el tiempo a lo largo del modelo integrativo. ¿Cuáles son los valores involucrados en el modelo integrativo? La igualdad, fundamentalmente la igualdad patrimonial y la igualdad de oportunidades, la unidad familiar y la libertad de elección. No están condenados a seguir el negocio familiar. El modelo siguiente es una sofisticación del modelo anterior. Lo hemos llamado modelo representativo. Normalmente, el modelo representativo es un estadio superior al modelo integrativo que hemos visto recién. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente consiste en que se nombran directores. Cada linaje familiar tiene derecho a una representación. Entonces esos directores representan a cada uno de los linajes. Este modelo también se puede aplicar en las empresas no familiares. Cuando una empresa no familiar tiene voluntad de continuidad a lo largo del tiempo, probablemente va a tener que hacer un pacto de socios en el cual se establezca que en caso de fallecimiento de alguno de los titulares, su parte será representada solamente por uno de sus sucesores. Y más aún, en algunos casos, esto se sofistica aún más y entonces se dice, el representante va a tener que ser una persona con determinada formación ética y profesional. Y si no hay nadie dentro del grupo familiar que tenga esas características, entonces vamos a buscar un representante del grupo familiar que sea no familiar, pero reúna estas características. Entonces, dividimos entre la función de representante del hecho de ser miembro de la familia. Los representantes de los linajes son los que toman las decisiones, por supuesto, avalados por una asamblea propia de cada linaje familiar. Por lo tanto, se establecen diversas estructuras para que esto sea factible. Por ejemplo, la sindicación de acciones, hacer diferentes sociedades para que sean titulares de las acciones, armar una empresa holding, armar un fideicomiso o un trust. Muchas veces, la necesidad del modelo representativo está dado por el tipo de funcionamiento societario. Por ejemplo, una empresa creció mucho y requiere hacer subempresas o requiere hacer sucursales donde cada uno de los que estén a cargo tiene que tener mucha autonomía. En todos esos casos, seguramente debe ser conveniente pensar en el modelo representativo. Y probablemente va a ser conveniente pensar en una organización que no sea piramidal, sino que sea matricial, donde haya servicios de la organización central a todo el resto de las sucursales, a todo el resto de las sociedades particulares, pero que cada una de las sociedades tenga mucha autonomía para su propio desarrollo. Como ven, el modelo representativo implica un crecimiento respecto del modelo integrativo, y muchas veces es el modelo recomendable cuando estamos frente a una tercera, una cuarta generación o una sociedad con voluntad de continuidad en las respectivas familias de socios que no son familiares. ¿Cuáles son los valores involucrados en el modelo representativo? Los tres primeros que voy a enunciar son los mismos valores que habíamos planteado para el modelo integrativo: la igualdad, la unidad familiar, la libertad de elección, nadie está condenado a trabajar en las empresas del grupo, pero además es necesario el orden. Esto es uno de los valores fundamentales cuando hablamos de un modelo representativo. La transparencia. No se trata de la confianza ciega
que puede tener un hermano en otro hermano. Es necesario no solo ser honesto, sino también poder demostrarlo, poder rendir cuentas. La gobernabilidad de la empresa o del grupo empresario es una de las claves para su sustentabilidad a lo largo del tiempo. Y cuando digo tiempo, hay muchas empresas que superan los 100 años de vida. Hay una organización con origen en Francia que se llama Les Enochians. Se llama Les Enochians porque había un personaje bíblico, Enoch, que tenía mucho más de 100 años, y entonces estas son las empresas como Enoch, las empresas que duran mucho tiempo. Y ahí hay empresas de 500 años, de 400 años, Beretta, las empresas de armas, Coquito, la empresa de pimientos y demás. Bueno, la clave para su sustentabilidad a lo largo del tiempo es la gobernabilidad. Modelo selectivo, casi nos vamos al otro campo. Aquí diríamos a rey muerto, rey puesto. Solo un integrante o un pequeño grupo de integrantes de la siguiente generación son los elegidos para ser continuadores en el negocio. Los que no son elegidos quedan fuera del negocio, aunque quizás reciban una compensación con otros bienes. ¡Qué paradoja! El nuevo Código Civil y Comercial, que es un código muy moderno, pero en toda la parte de sucesiones, lo que hizo fue privilegiar en algún sentido este modelo selectivo, que es de todos estos modelos probablemente el modelo que naturalmente le sale a un empresario cuando no lo piensa mucho. Dice, bueno, yo quiero ser continuado, pero por el mejor de mis hijos, porque yo quiero mucho a la empresa como para dejarla en manos de alguno que sea inmaduro, de alguno que le interesen otras cosas que no tienen nada que ver con la empresa. Entonces yo, para cuidar a la empresa, quiero a uno que sea como yo. Entonces, en realidad, a veces no quiere un sucesor, a veces lo que quiere es un clon. Bien, el Código Civil y Comercial favorece este modelo porque actualmente existe la posibilidad de darle una porción mayor del patrimonio a alguno de los hijos. Hoy se puede disponer libremente de la tercera parte del patrimonio, y además se le puede dar la administración del negocio por un largo plazo a aquel hijo que hubiera participado en la creación, en la explotación, en la continuidad del negocio. Por lo tanto, el código en sí mismo favorece y beneficia el desarrollo del modelo selectivo. Ahora, ¿qué decimos desde el lugar de consultores? Decimos que muchas veces, con las mejores intenciones, desde el modelo selectivo se pone a la familia y a la empresa en riesgo. ¿Por qué a la familia? Porque los paradigmas han cambiado. Y entonces hay una mayor necesidad de igualdad, por ejemplo, igualdad de géneros en el marco de una familia. Entonces, que en una familia haya que elegir quizás a un varón como continuador del padre y que quede desplazada una hermana que tiene las mismas capacidades, termina siendo una cuestión que mella la confianza familiar en el marco de la familia. Por lo tanto, muchas veces, desde esos condicionamientos familiares, este modelo selectivo no termina de ser recomendable. Pero hay más. Nadie está exento de un ataque cardíaco o de un accidente a destiempo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un padre pone toda su energía en formar a uno de sus hijos y resulta que ese hijo no quiere, sino que no puede continuar a cargo de la empresa? ¿Cuántos sueños rotos después de un accidente de tránsito o después de un accidente cerebrovascular? Como se ve, las contingencias tienen un lugar muy grande cuando se utiliza este modelo selectivo que, como les digo, pone en riesgo en muchos casos la unidad familiar, pero también pone en riesgo el deseado proceso de continuidad de la empresa familiar. Quizás muchos de los que hoy están pensando en un modelo selectivo lleguen a la conclusión, no tengo otra alternativa. Por ejemplo, porque soy el titular de un estudio profesional. Mi estudio lo va a poder continuar exclusivamente aquel de mis hijos que tenga la formación necesaria para ello. No solo la formación, que tenga el título para ello. Sin embargo, es necesario pensar en la contingencia. ¿Qué pasaría si mi hijo, que tiene la capacidad y el título para hacerlo, no puede continuar? ¿Cuánto bien podrían hacerle, quizás,
sus hermanos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del sostenimiento del negocio a largo plazo, y quizás por lo tanto podría mechar este concepto, esta práctica, esta costumbre del modelo selectivo y poner algunas herramientas de complementación justamente para hacer más sustentable la relación empresa-familia. ¿Cuáles son los valores involucrados en el modelo selectivo? Bueno, fundamentalmente lo que está pensando el papá es la continuidad del negocio. Y digo el papá porque normalmente la mayor parte de las empresas que están dentro de este modelo son empresas manejadas por hombres. En mi experiencia, y esto lo planteo en mi artículo en un libro, Las mujeres en la empresa de familia, un libro colectivo del IADEF, normalmente las mujeres, aún estando en un puesto de fundadora y estando en un puesto de dirección, tienen un pensamiento de incorporar a toda la familia. ¿Ah? Puede haber un líder en el marco de la familia, pero en general tratan de involucrar al máximo posible de miembros de la familia en la empresa. Por eso es que yo digo el modelo selectivo es habitualmente un modelo de varones, donde se busca la continuidad del negocio y muchas veces esa continuidad se busca en un hijo varón. Yo recuerdo una situación donde el hijo varón mayor estaba en una situación psicológica muy comprometida, el padre estaba muy angustiado por esto, y yo para, de alguna manera, consolarlo al padre, le digo, menos mal que la tenés a Virginia, que es tan genial, que es tan eficiente, que tiene tantas características de líder. Y el padre me contestó, después de pensarlo unos minutos, me dijo, o sea que si Virginia fuera la mayor y fuera varón, yo no tendría ningún problema. Fíjense cómo hay conceptos que están muy arraigados y que probablemente son conceptos que sea bueno revisar. El liderazgo, y cuando digo el liderazgo es nuevamente ese concepto a rey muerto, rey puesto. El apellido, esta persona de la familia que va a continuar la empresa y que lo que estamos diciéndole al mercado, lo que estamos diciendo a los consumidores, lo que estamos diciendo a nuestra fuerza interna es, este hijo mío va a hacerse cargo de la misma manera que me hice cargo yo. El involucramiento personal. Entonces, si alguien realmente se ocupa del negocio, entonces automáticamente es merecedor de ser el continuador del negocio a lo largo del tiempo. Y muchas veces es el reconocimiento del esfuerzo. Es decir, la empresa va a quedar para este hijo que se esforzó tanto, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, y en todo caso los hermanos van a recibir otro tipo de bienes, pero no van a participar en él. Esto que estoy planteando muchas veces termina siendo muy irritativo en negocios muy grandes, pero quizás es la mejor solución para negocios pequeños. Por eso mi crítica al Código Civil Comercial tiene que ver con que, por ser un código que debía ser omnicomprensivo, no le dio las mismas alternativas y las mismas herramientas al modelo selectivo y al modelo integrativo. Modelo refundacional. Acá normalmente todo empezó con un accidente. Un padre, una madre que murió, un padre, una madre que se enfermó gravemente, no pudo continuar con el negocio, o hubo una quiebra, o hubo una salida, yo les diría, dramática del ámbito profesional, del ámbito empresarial en el que se manejaban. Lo cierto es que en el modelo refundacional, uno o varios miembros de la siguiente generación consideran que hicieron una contribución extraordinaria para salvar la empresa o para darle una dimensión que antes no tenía. Dice quizás uno de estos refundadores golpeando una pared. Esta pared es mía, esta pared la hice yo. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice muchas veces a sus hermanos menores. Debido a ese aporte extraordinario, consideran que su aporte es equivalente a una nueva fundación. Si no hay una visión compartida entre todos los familiares, estas diferencias de visión van a originar crisis de poder. Y dado que yo vengo trabajando desde años en este concepto de los modelos,
quiero contarles que uno de los primeros inspiradores en este trabajo con los modelos fue un caso en el cual yo estaba entrevistando a todos los miembros de lo que yo creía que era una tercera generación, hasta que el hijo de uno de los socios dijo: nosotros, los miembros de la segunda generación. Me llamó la atención el comentario, y luego saqué el tema especialmente con su único hermano, y él también dijo que ellos eran segunda generación. Entonces hablé con el padre y dije: bueno, no quise enmendar a tus hijos porque por algo dijeron lo que dijeron. Me gustaría que me expliques por qué tus hijos creen que ellos son segunda generación. Claro, porque cuando se enfermó papá, la empresa prácticamente no existía, teníamos un par de camioncitos, y mirá lo que es ahora. Y todo esto ocurrió porque yo me hice cargo. Sí, pero sin embargo tus hermanas son tus socias. Sí, porque ese fue el mandato familiar. Bueno, pero a ver, si yo fundo una empresa y mi mamá me dice que tengo que incorporar a mis hermanos, pero la empresa es mía, yo no los voy a incorporar simplemente porque mi mamá me lo diga. Bueno, está bien, en realidad el capital inicial era de mis padres y la idea era de mis padres. Ah, entonces tus hermanas están por derecho propio, no solamente porque vos las invitaste. Bueno, sí, algo de eso debe ocurrir. Entonces ustedes no son, vos no sos primera generación, vos sos segunda generación. Y en todo caso, dentro de la segunda generación, es muy probable que haya sido el líder. Por lo tanto, es de eso de lo que tenemos que hablar, y ahí vamos a los valores que están en juego. Resulta que en el modelo refundacional hay una enorme necesidad de reconocimiento por parte del refundador. Necesita que sus hermanos le reconozcan todo lo que hizo para que su empresa esté en movimiento. Y ese reconocimiento a veces es un reconocimiento verbal, eso es imprescindible, pero otras veces también tiene que ser un reconocimiento económico. La valoración de la diferencia, poder valorar efectivamente todo lo que hizo cada uno y poder entender, que cada uno entienda cuál era el lugar que tenía cada uno en la historia. Porque en realidad cuando un hermano mayor les imputa a sus hermanos menores que no se comprometieron, muchas veces la respuesta de los hermanos menores es: mirá, cuando ocurría todo esto, yo estaba en la primaria o yo estaba en la secundaria, así que te agradezco por todo este esfuerzo que hiciste, cuidaste muy bien nuestro patrimonio, por eso te tengo este aprecio y esta admiración imborrable, pero no me pidas lo que yo jamás hubiera podido hacer. A veces ocurre que cuando este hermano menor se siente impugnado, lo que hace es no reconocerle nada al mayor. Es decir, en lugar de reconocer y diferenciarse, lo que hace es no reconocerle nada. Y esto muchas veces es el comienzo del fin de la relación. El reconocimiento del liderazgo, y esto es un elemento fundamental. ¿Qué significa el liderazgo? Significa reconocer todo ese esfuerzo que hizo ese hermano mayor, y por lo tanto, muchas veces, admitir que hay un lugar que tiene en el mercado que va a seguir. Y en el modelo transaccional, una generación vende la compañía a la siguiente, o a antiguos empleados, sea a cambio de dinero en efectivo, en cuotas o a través de una renta vitalicia. Muchas veces este es el modelo adecuado cuando la empresa es muy pequeña y no da para mantenerse como socio, no da para que los otros hijos sean socios de esa empresa. Pensemos en un negocio, pensemos por ejemplo en una rotisería, en una panadería. Manifiestamente no hay lugar para que toda la familia se mantenga en la empresa como accionistas. Entonces, ese hijo no queda solamente como sucesor, sino que se hace cargo de las necesidades del padre. Por eso es un modelo transaccional. Se da a cambio de algo que se recibe. Se compra, en algún sentido, la empresa. Les aclaro que conozco empresas grandes donde se aplica el modelo transaccional porque hay fundadores y consideran que la mejor manera de que sus hijos se hagan cargo de la empresa es a través de que sus hijos la compren. Entonces, aunque no tendría una necesidad para eso, aunque podría entregarles la empresa desde un modelo selectivo o un modelo representativo, considera
que la mejor manera de que los hijos se hagan cargo es a través de pagar por lo que reciben. ¿Y cuáles son los valores involucrados en el modelo transaccional? El esfuerzo personal, el reconocimiento del esfuerzo de algún hijo. Fíjense que esto es igual al modelo selectivo, el liderazgo, el involucramiento y el empowerment. Este es un punto clave. Si yo voy a vivir de lo que me va a pagar uno de mis hijos, tengo que estar seguro de que mi hijo se hace cargo realmente de la empresa. Ya no es algo que yo le estoy dando a él para que él lo maneje como quiera. Yo tengo un interés personal, estoy pensando en mi propio retiro, quizás también en el retiro de otros seres queridos, y por lo tanto tengo que estar con mucho cuidado apoyando este proceso de empowerment y de crecimiento de quien se hace cargo. Bien, hasta aquí hemos visto todos los valores que están involucrados. En el corto tiempo de esta charla no vamos a profundizar mucho más. Simplemente poner de manifiesto que hay que tomar en cuenta para identificar los valores y para permitir que estos valores operen adecuadamente la idiosincrasia de cada familia y de cada empresa. No es lo mismo una familia donde hay una cultura especialmente machista que donde hay una cultura basada en el concepto de igualdad y de valoración a todos los hijos por igual. Es necesario tomar en cuenta las pautas culturales de origen. No es lo mismo el origen de una familia del centro de Europa que una familia de Asia, por ejemplo, ni una familia de África. Todo esto hay que tomarlo absolutamente en cuenta. Es necesario tomar en cuenta la historia de la empresa y la familia, ver si en el pasado las cosas se hicieron de una manera tal que haya generado, por ejemplo, un trauma y que haya un deseo de no repetir una historia. Esto en algunos momentos se termina instaurando también en la idiosincrasia de la familia. El tamaño de la empresa. Si la empresa es muy grande, probablemente va a tener que ir muy pronto a un modelo representativo. Si la empresa es muy chica, probablemente haya que pensar en un modelo selectivo o en un modelo transaccional. El tamaño de la familia, a veces no hay más remedio que encarar el modelo selectivo simplemente porque hay un hijo único o hay un hijo que puede hacerse cargo y otro hijo con discapacidad. Entonces, naturalmente el modelo posible va a ser el modelo selectivo. Hay que tomar en cuenta las capacidades y las discapacidades de los sucesores. Y entonces pensar en sucesores y herederos. Pensar que muchas veces la empresa tiene que crecer porque es imprescindible que la empresa sea la fuente de recursos para una familia numerosa donde muchos no pueden o no saben trabajar. Entonces, esta realidad nos está condicionando el modelo de traspaso generacional. Hay que reconocerlo y hay que encontrar las mejores medidas para que esto funcione. Los mercados donde actúa. A veces hay mercados donde lo más importante ocurre en un ámbito, por ejemplo, absolutamente machista. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso cuando decidimos que una hija o varios hijos o varias hijas sean los continuadores? ¿Cómo vamos a ayudar a que tengan el empowerment necesario, por ejemplo, para estar en esa mesa chica en la cual se deciden las licitaciones y donde el 95% son hombres? Los aspectos regulatorios, y esto significa cuáles son las barreras de entrada a ese negocio que en algún sentido pueden condicionar el modelo de traspaso generacional. Bueno, con esto quise darles un pantallazo de este tema que es apasionante. Yo les diría que yo me encuentro con estas realidades y con estos modelos permanentemente en mi práctica profesional. Y quiero cerrar con una frase que para mí es inspiradora y especialmente en un momento como este, de tanta tempestad. No podemos cambiar la dirección del viento, pero podemos acomodar las velas para alcanzar nuestro destino. Muchas gracias. Bien, Leonardo, muchas gracias por tu participación. Si te parece, ahora vamos llegando al final de la charla, así que propongo leer algunas preguntas que surgieron en el chat mientras vos estabas dando el seminario. La primera es la siguiente.
¿Qué pasa cuando el modelo selectivo fue expresado en hechos mientras el dueño estaba vivo, pero no lo dejó asentado en papel o formalmente? Probablemente la clave está en si esto es aceptado o no por el resto de la familia. Si la familia no lo acepta, en definitiva, aquel que era el seleccionado se va a encontrar con una verdadera dificultad porque no va a tener legitimidad para actuar como él hubiera querido. Por lo tanto, es probable que sea necesario empezar un proceso de acercamiento de las diferentes posiciones para encontrar cuál es la mejor solución para esa familia y para esa empresa. Y me adelanto a pensar que quizás si es tan fuerte la pulsión de alguien de ser el sucesor único, quizás haya que pensar incluso en una división societaria. Para que esa persona pueda cumplir su deseo y sus expectativas, quizás en un ámbito en el que efectivamente pueda ser él solo. Pero, digamos, la pregunta pone sobre la mesa un tema que es muy relevante, que es, cuando estamos pensando en estas cuestiones, no se trata solamente de pensarlas, sino en la medida de lo posible de convertirlas en hábitos. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Hugo nos consulta, ¿cuál es el camino que se debe tomar cuando el fundador y el líder se enferman y los hijos no quieren continuar con la empresa? Hay diferentes alternativas. Si lo que no quieren es continuar con el negocio, es decir, quieren salir del negocio, probablemente lo que haya que preparar es a la empresa para una venta. Si por el contrario están dispuestos a continuar con el negocio, pero no están dispuestos a involucrarse personalmente, si la empresa tiene el tamaño adecuado, posiblemente hay que generar procesos, procedimientos, perfiles de puestos para que haya un manual de operaciones de la empresa, que haya sistemas de auditoría y que finalmente, en algún momento, todo esté regulado de forma tal que se pueda contratar a un gerente general que va a terminar rindiendo cuentas a un comité de supervisión de la familia. Pero la clave está si la familia, aunque sea de una manera mínima, está dispuesta a involucrarse con el negocio o no. Porque si no tiene interés o si no tiene capacidad para involucrarse con el negocio en absoluto, el mejor camino recomendable es definitivamente la venta, y cuando digo venta, puede ser incluso venta a los propios empleados de la empresa. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Fundé la empresa con mis dos hermanos y ya pronto el mayor de nuestros hijos va a incorporarse. ¿Hay algo que deberíamos pensar para evitar conflictos? Siempre estas cuestiones es conveniente verlas antes y no verlas después. Porque si un hijo entra y resulta que sus tíos no están de acuerdo con la forma como está actuando, por ejemplo, llega tarde permanentemente, o se olvida de las cosas, o habla por celular más de lo que sería deseable, una vez que está dentro, esto va a ser una fuente de conflicto. Porque quizás el padre o la madre no está viendo estas limitaciones y por lo tanto va a entrar en una defensa del hijo, que es una defensa personalizada. Por lo tanto, cuanto más claro se puedan establecer las pautas para el ingreso, la permanencia, el egreso de los miembros de la familia, cuál es la condición, el parámetro de igualdad entre los diferentes hijos, porque si entra uno ahora, es conveniente que entre con pautas similares a las que se van a utilizar para que entren otros después. En la medida de lo posible, con una descripción del puesto en el cual va a entrar, y si es posible, elaborar un protocolo empresario familiar para que esa incorporación del hijo no sea un hecho aislado, sino que sea parte del proceso de traspaso generacional. Es uno de los momentos claves de la relación empresa y familia, y queremos, por un lado, que ese hijo que hace la primera experiencia sea un vocero frente a sus hermanos y primos de lo que, bueno que es estar en la empresa. Que por el contrario, no sea alguien que se apropie de la empresa de una manera negativa y que a partir de ahí opere para que los otros no se incorporen. Y por el otro lado, es un momento en que tenemos en cuenta de que personas que hasta ese punto tenían exclusivamente intereses en común, es probable que a partir
de la incorporación de algún miembro de la siguiente generación pasen a tener intereses contrapuestos. Bien, entonces vamos con la última pregunta, ahora sí, es la siguiente. Ahora veo que mi hermano actúa como un refundador, siempre nos echa en cara que él empezó antes que nosotros y dice que él es el que tiene que tomar las decisiones importantes. ¿Cómo podríamos hacer para que esto cambie? Bueno, como primera medida, tomar en cuenta y saber que es uno de los supuestos más complejos en una empresa de familia. Yo tengo una estadística hecha sobre 400 casos y yo les diría que las situaciones de refundación no son más que el 5%. Sin embargo, ese 5% es probablemente el más complejo para resolver. Yo diría que como primera medida para este tipo de situaciones se requiere ayuda externa. Es muy probable que las diferentes miradas no se puedan poner en juego entre los mismos miembros de la familia. Cada uno tiene una visión de esa realidad y probablemente lo que le está pidiendo el otro es algo que no está dispuesto a conceder. Ahí es la importancia de alguien que con neutralidad y con conocimiento de la temática pueda acercarlos a poder generar una visión compartida. Y se aplica ese concepto desde el título de una película norteamericana, Alguien tiene que ceder. Y probablemente ese es el título, pero la consecuencia luego de este trabajo es que todos van a tener que ceder, todos van a tener que comprometerse en encontrar una nueva visión. Yo les diría, paradójicamente, que todos van a tener que llegar a un acuerdo para poder refundar la empresa. Bueno, Leonardo, te agradezco mucho tu participación. Agradecemos que te hayas involucrado en esta iniciativa desde la virtualidad. Y bueno, y agradecemos también a todos ustedes del otro lado por habernos acompañado del otro lado de la pantalla. Los esperamos para la reunión informativa que se va a estar dictando el próximo miércoles en formato también online. Y bueno, agradecemos estas instancias. Creemos que todas estas ideas y conocimientos que se pudieron aprovechar hoy es una instancia que sirve como para reforzar lo que es la carrera profesional de cada uno de nosotros y sirve como instancia inspiradora para seguir formándonos. Así que les agradezco por haber participado a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y estoy a disposición de ustedes. Buenos días.